Belkis Pilarte acompaña a su hijo, Steven Rosales Pilarte, de 7 años de edad, quien está en primer grado de primaria, en una escuela de Nandasmo. Ahora podrá recibir el pan de la enseñanza con la silla de ruedas que recibió en la celebración del Día del Amor y la Amistad. Pues se movilizaba igual en una silla de ruedas, la diferencia es que era prestada. Ahora con esto que el gobierno está dando, pues nos va a servir de gran ayuda, de gran apoyo y un agradecimiento al gobierno que está haciendo todo esto en pro de las personas que necesitan de todo este apoyo. En total fueron entregados 56 medios auxiliares a igual número de pacientes, de ellos 5 andariveles, 3 carritos que los pedales se impulsan con las manos y 48 sillas de ruedas. El programa Todos es con Vos está trabajando día a día arduamente para desde los municipios, con los coordinadores municipales, para poder tratar de darle solución a todas las personas con discapacidad que necesitan un medio auxiliar, además de brindarles atención médica de calidad. Los pacientes que son atendidos bajo el programa Todos con Vos recibieron las instrucciones sobre el manejo en las calles de los medios de locomoción. Para que no, donde estamos, no los movamos ni los vayamos ni para adelante ni para atrás. O sea, tenemos que tener prestado bien el tren. El gobierno central, a través del Ministerio de Salud, en coordinación de la Iglesia Hosanna, logró entregar a los pacientes los medios necesarios para que ellos y ellas puedan realizar sus gestiones. Son especiales ellas porque las sillas vienen con nombre y apellido. Si ustedes ven, a cada uno de ustedes se estuvo revisando una lista. La entrega se realizó en el malecón de la ciudad de Las Flores, donde se compartió con los presentes un momento de esparcimiento. Con la colaboración de imágenes de Xochitl Calero, desde Masaya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.